Luego de que se diera a conocer que Saúl Canelo Álvarez está pensando en pelear dentro de los pesos crucero con Badou Yat, el periodista David Faitelson no dudó en reventar al tapatío por dicha idea, pues considera una payasada lo que está haciendo con su carrera. Fue a través de su cuenta de Twitter en donde David Faitelson arremetió fuertemente en contra de Canelo Álvarez. El ex de TV Azteca cree que el monarca indiscutido de los pesos supermedianos debería enfocarse en pelear con Dimitri Bivol o David Benavides, quien es el favorito para aspirar a todos los títulos pertenecientes al tapatío. ¿Cómo le da vueltas al asunto? Canelo, quien sigue creyendo que es uno de los mejores boxeadores del mundo, debe pelear en septiembre con David Benavides o Dimitri Bivol. Y ahora peso crucero, Badou Yat. Me parece una payasada, sentenció el periodista deportivo. Recientemente se dio a conocer que Canelo Álvarez estará de vuelta sobre los encordados el próximo 16 de septiembre. Aún no se sabe la sede que elegirá el mexicano, pero los rumores apuntan a Arabia Saudita, ya que le han puesto sobre la mesa más de 50 millones de dólares. Y pues bueno, solo quedará esperar para que se dé a conocer el rival oficial que tendrá Canelo en la última pelea del año, pues todos los reflectores estarán puestos en él para conocer si al final peleará con un rival digno de ver. Y no es que Badou Yat sea un mal peleador, sino que está lejos de su verdadera categoría. Muchos especialistas ya han empezado a reventar a Canelo Álvarez por estar interesado en este combate y no en David Benavides. Y es que para Julio César Chávez, cree que su compatriota puede hacer lo que quiera en estos momentos, pues sabe que es la actual cara del boxeo y no hay impedimentos para él. Fue a través de una entrevista que le realizó ESPN, donde Chávez comentó que el tapatío se merece pelear en Arabia Saudita, ya que ha demostrado lo que puede hacer en Las Vegas, por lo que no duda que dicha pelea con Badou Yat sea un éxito. ¿Y tú? ¿Qué piensas de que Canelo suba a los pesos crucero para pelear con Badou Yat, quien ostenta el título del CMB? ¿Será que esta pelea va a ser un desafío para el tapatío o una payasada como dice David Faitelson? Y eso es todo. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo. Hasta la próxima.